Buenos días, hermanas y hermanos. Domingo 23, semana séptima del tiempo ordinario. El Evangelio de San Mateo hoy nos habla del amor verdadero. Por eso dice, ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, no, ustedes, si alguien quiere quitarlos la túnica, dénselo el manto. Si quieren que les acompañe, acompañen de todo corazón. Y más abajo aún todavía, han escuchado ustedes que se les dijo, amen a su prójimo y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. Hermanas y hermanos, el Señor nos habla cómo debemos nosotros como hijos de Dios practicar el amor de Dios en nuestro contexto con todos nuestros hermanos que nos rodean. Que nuestro amor sea verdadero, no sea interesado, que nuestro amor no sea para unos cuantos y para otros no, sino más al contrario, que debemos amar por igual a todos. Y no amar porque me agrada y porque no me agrada no le hablo, no lo quiero a él, sino más al contrario, que sepamos discernir la gracia y el amor de Dios y compartir con todos por igual este amor que Dios comparte con nosotros. Bendito sea Dios que nos enseña toda esta verdad, que cada día nosotros podamos crecer como hijos de Dios en su verdadero amor, vivir su verdadero amor y compartirlo con nuestros hermanos. Que cada día pues nosotros compartamos ese amor y entonces que sea un despojo total de nuestra voluntad, de nuestras mezquindades para amar, para abrir nuestro corazón y hacer conocer la gracia y el amor de Dios a los demás. Que Dios Todopoderoso les conceda la paz y los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.